Las instalaciones son muy amplias. Este hospital viene a sustituir al antiguo Hospital General de Querétaro, que tiene una edad de 57 años, por lo que ya era indispensable un nuevo hospital para poder brindar una atención mucho más digna a todos los queretanos y las queretanas. El hospital está diseñado no como los que ya conocimos, no como los que ya teníamos, es completamente nuevo. Va a ser nuestra nueva casa, porque eso es para todos nosotros, una casa, y que vamos a tener un espacio más amplio para poder desarrollar todas nuestras capacidades y poder atender a toda la población. Nosotros atendemos a la gente que menos tiene. Ya hacía falta un espacio así. Una obra de esta magnitud en una ciudad tan importante como Querétaro, y pues gracias. Creo que el estándar de calidad que va a tener este hospital va a ser de lo mejor en el estado. Es un hospital con muchas más camas que el anterior, más quirófanos. Nos da una nueva esperanza de vida. Este hospital, que no se les olvide, fue hecho para toda la gente. A nombre de mis compañeras, estamos todas muy entusiasmadas con este nuevo hospital porque ya era necesario. Se da un servicio excelente en cuanto a atención, calidad y calidez. La gente llega deprimida y tienes que recibirlos en un lugar que los haga sentir bien, no un lugar frío donde a ver si te volteo a ver y te atiendo. Es ayudar, es dar, y eso te llena el alma. Licenciado Andrés Manuel López Obrador e integrantes del Presidium realizarán el corte del listón inaugural del Hospital General de Querétaro. Muchas felicidades. Les solicitamos amigas, amigos de Querétaro, me da mucho gusto estar de nuevo en esta histórica ciudad de Querétaro. Y me da más gusto el acompañar al ciudadano gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, en la inauguración de este hospital general. El derecho del pueblo a la salud, porque este hospital, como el que se creó en 1963, va a atender a la gente más humilde, a la gente más pobre, a la gente que no tiene seguridad social, que no tiene ni siquiera la posibilidad de estar inscrita en el ISSSTE, en el Seguro Social, y mucho menos la posibilidad de ir a hospitales privados. Por eso es muy importante el que se esté inaugurando el día de hoy este hospital, que garantiza lo que establece el artículo 4 de la Constitución, el derecho del pueblo a la salud, atención médica de calidad y medicamentos gratuitos. Esto nos une a todos, independientemente de las banderías partidistas. Todo lo que se haga por la salud pública es algo que debe unirnos, independientemente de nuestras posturas políticas o ideológicas. Tenemos que trabajar juntos por la educación, por la salud, por el bienestar de nuestro pueblo. Y eso es lo que se está demostrando en este acto, aquí en Querétaro. Cuando el gobernador de Querétaro me invitó a la inauguración, dije vamos, porque hace falta mandar un mensaje, seguir insistiendo que podemos tener diferencias, pero hay muchas cosas que nos unen y tenemos que poner siempre por delante el interés general. La patria es primero, el pueblo es primero. Acabamos de recorrer el hospital, ojalá y puedan verlo los ciudadanos de Querétaro. No deseo que se hospitalicen, sino que puedan visitar este hospital que está bien construido, es un hospital moderno, un hospital escuela, porque además de atender a pacientes, aquí se van a formar especialistas y eso nos hace falta. Ahora con el COVID quedó de manifiesto que tenemos un déficit de miles de médicos y de especialistas en nuestro país. Por eso tomamos la decisión de incrementar la entrada, el ingreso a especialización al doble. Antes podían especializarse hasta 8,000 médicos, ahora ya 20,000 médicos van a poder estudiar una especialidad y tenemos abierta la posibilidad de entregar becas para que todos los médicos generales que quieran especializarse puedan ir a hacerlo al extranjero. Me da mucho gusto, repito, estar aquí. Ya hemos con este terminado 120 centros de salud y hospitales que estaban en proceso en 2 años. Eso es lo que Carlos Sánchez, de Infraestructura de Salud del Insabi, me ha informado. 120 hospitales, no todos como este es de los mejores que se han terminado. Y como aquí lo dijo Francisco, lo hicimos a la limón, es un término taurino, cuando se hace una faena de manera conjunta, dos personas o 2 instituciones, eso es a la limón. Así se hizo en inversión, la mitad el gobierno federal, la mitad el gobierno del Estado, con un objetivo, con un propósito, que es el de que se garantice el derecho del pueblo a la salud. La verdad, me da mucho gusto estar aquí. Yo quiero agradecer también la presencia de los familiares de Francisco, que nos acompañan, y decirles que estamos trabajando de manera coordinada por el bien de Querétaro y por el bien de México. Muchas gracias a todas y a todos.